いらっしゃいませ。こんにちは。すみません。はい。チェックインお願いします。チェックインでございますね。アントニオで予約してます。アントニオ様ですね。お願いします。Es la palabra más importante en japonés. Significa, por favor, haga esto que le pido. お願いします。お願いします。お願い significa petición o favor. Y します es el verbo hacer en japonés. お願いします significa como hágame el favor, por favor. お願いします。お願いします。お願いします es tan importante que voy a hacer que te sangren los oídos hasta que lo aprendas. お願いします。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 Súper importante. Por favor, hágame esto. El check-in, si te fijas, viene justo delante de お願いします, que es por favor, quiero que me haga esto, que es el check-in en el hotel. Pronúncialo igual, es una palabra internacional. Check-in, お願いします. Check-in.お願いします。Importante palabra. Si fuera un check out, sería igual. Por favor, el check out. Check out, お願いします。Check out, お願いします。Y la última que hemos visto, que es Antonio de 予約してます。予約 es una palabra importante. 予約 es como si te dieran dos 予約 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 予約Tengo una reserva, se dice en japonés. Yoyaku shitemasu. Yoyaku shitemasu. Y lo decimos con el nombre. Fíjate en esa pequeña palabra que aparece después del nombre. Antonio de yoyaku shitemasu. Antonio de yoyaku shiteimasu. Que significa tengo una reserva con el nombre de Antonio. Antonio de yoyaku shitemasu. Antonio de yoyaku o shiteimasu.Recuerda ahora el significado de estas expresiones y presta atención en la simulación. Tienes 20 segundos para memorizar. いらっしゃいませ。こんにちは。すみません。はい。チェックインお願いします。チェックインでございますね。アントニオで予約してます。アントニオ様ですね。Ya disponible el libro de Kira y Dharma. Japonés práctico para turistas. Es una guía sencillísima de japonés. Consigue el libro en Amazon, escucha los podcasts, mira los cursos en YouTube.Y diviértete con los blogs de viaje. Aprende solo el japonés que necesitas. ¿Tienes algo que más? Sí, visita Japón en japonés. Japonés práctico para turistas.